Muy buenas tardes y gracias por su presencia esta tarde aquí en el Salón de Actos de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, donde, de un modo familiar, pero la familia es una célula social fundamental, ¿verdad? Eh, vamos, vamos a presentar este volumen colectivo, Sociología Mariana, editado por el profesor José Pérez Adán. Yo les explico la sencillez del acto. En primer lugar, les voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa. Tengo a mi izquierda, que será a su derecha, la profesora Ana María Garibo, de la Universidad de Valencia, que es también autora o coautora de, de la obra. Y tengo a mi derecha, que será a su izquierda, al profesor don José. Pérez Adán, que es rector de la Universidad Libre Internacional de las Américas y es el editor coordinador de la, de la obra. Pues ambos te saludamos de una manera muy especial. Bueno, yo me presento, está mal, soy Vicente Botella, soy el decano de, de la facultad, que también va a tener el gusto de decir alguna palabra sobre este libro. Y el orden, el orden de, del acto va a ser el siguiente, en un primer lugar... La profesora Ana María Garibo pues, nos hará una presentación general de la obra y de los autores que en ella colaboran. A continuación, un servidor intentará hacer una presentación, valoración, exploración del libro y posteriormente don José Pérez Adán también intervendrá para al final dar la oportunidad, si lo tienen a bien, pues de intervenir, de preguntar o de hacer algún comentario. Entonces… Pues, de nuevo, agradeciéndole su presencia aquí esta tarde, sin más, le damos la palabra a la profesora Ana María Garibo. Muchas gracias, don Vicente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por su presencia aquí esta tarde en este acto que para los autores de este libro es tan ilusionante. Yo quería comenzar, como no, agradeciendo a don Vicente Botella, decano de la Facultad de Teología la acogida en este, en este aula tan, tan preciosa ¿no? y tan entrañable para que podamos hacer este acto de, de presentación. Bueno, inexplicablemente, a mí me ha correspondido el honor de hablar en nombre de todos los autores. En, en realidad, el profesor Pérez Adán me lo puso muy fácil en principio porque me dijo: No te preocupes, Ana Paz, escribo un correo a todos los autores y todo lo que tengan ellos que decir te lo transmiten a ti de tal manera que es perfecto. Yo recompongo el puzzle de la voluntad de cada uno de ellos y lo digo y ya está. Pero los autores, por suerte o por desgracia, han confiado ciegamente en mí porque ninguno me mandó ningún correo diciendo qué es lo que quería decir. Así que eh, yo me voy a limitar a presentarlos y a hacer también algún breve comentario de presentación posteriormente. Bien, eh, el primer capítulo, eh, bueno, el primer capítulo lo presento al final porque es el mío. Eh, Javier Aznar, que está aquí presente también, es autor de dos de los capítulos: el capítulo 2, El Paradigma Virtuoso Mariano, que ha escrito en colaboración con la profesora Ana Belén Álvarez, y el capítulo 4, titulado María y el Religamiento. Y en ambos son profesores de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. José María Caravante y Rafael Gómez Pérez son autores del capítulo tercero, que lleva por título Vírgenes y o Madres, Feminidades Teóricas y Prácticas. En la propuesta cristiana. Voy leyendo los títulos de los capítulos para que ustedes se vayan haciendo ideas y también los títulos que creo que son muy sugerentes les vayan incitando y dando ganas de hacer una lectura del libro. Bien, José María Carabante es profesor del Centro Universitario Villanueva en Madrid y Rafael Gómez Pérez, como muchos de ustedes sabrán, es un famoso escritor, periodista y crítico literario y ha sido profesor también de la Universidad Católica de Valencia. María y la Representación Católica de la Perfección es el título del quinto capítulo, que es obra de Luis Fernando Castro, profesor de la Universidad Libre Internacional de las Américas y de la Universidad Un Minuto de Dios de Colombia. El sexto capítulo lleva por título Es el auge de la devoción mariana, una respuesta a las carencias modernas, y es obra conjunta del profesor Pérez Adán, editor del libro, y de Eva Pons socióloga y profesora en Costa de Marfil, y que no está hoy aquí presente porque está en Costa de Marfil. El séptimo capítulo es obra de Javier Ross, profesor también de la Universidad Católica de Valencia, y lleva por título Una reinterpretación beberiana del etos católico. Y el último capítulo, el que cierra el libro se titula María como propuesta comunicativa y ha sido escrito por María Alicia Reale, profesora de la Universidad Libre Internacional de las Américas y del Instituto Juan 23 de Argentina, que está también aquí hoy presente y que además hay que agradecerle que haya venido es profesor a la presentación de este libro del que es coautora. El primer capítulo, que es el que he realizado yo, se llama Género y religiosidad. Bien, no, 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 habrán observado que la mayor parte de los autores somos académicos. Entonces, los académicos pues, realizamos dos funciones fundamentalmente. Bueno, tres, porque también nos ocupamos de la gestión, pero sobre todo somos docentes y somos investigadores. E investigamos aquellos temas que nos interesan personalmente, que nos gustan o lo que, con los que ya tenemos una familiaridad, de tal manera que lo que hacemos es escribir eh, artículos, capítulos, monografías, motu propio de eh, los temas en los que trabajamos habitualmente. O cuando nos encargan eh, o colaboramos con alguna revista o con algún volumen monográfico o con algún libro colectivo, nos llama precisamente porque se supone que somos especialistas en el tema que nos han encargado. Sin embargo, cuando el profesor Pérez Adán me propuso participar... En este monográfico de sociología, Mariana, creo que le dije: Bueno, pero si es que yo no soy socióloga y yo de estas cosas no he escrito en mi vida. O sea que para mí, y sé que para, para algunos otros autores, he estado hablando con María Alicia, pues ha supuesto un reto, verdaderamente un desafío. Otros no sé si contestasteis con entusiasmo, con ilusión, con ganas, pero yo realmente tengo que confesar que incluso intenté zafarme y dije: Bueno, yo de esto no sé nada, yo mejor no escribo. Pero claro, el profesor Pérez Adán es muy insistente y decía no, 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 tú tienes que hacer esto, prepáratelo, ve estudiando que tienes que hacerlo. Además, va a ser una cosa realmente sencilla. No está destinado al mundo académico, sino que es una editorial que además se supone que tiene que ser divulgativa. Así que tú te lo preparas tal. Yo le di largas, continuó haciendo otras cosas. Cuando ya había eh, pasado el tiempo en que tenía que entregarlo, yo estaba todavía en mantillas. Volví a intentar escaquearme, no lo conseguí, y al final me dije a mí misma, y creo que hablo por, por los autores, porque he hablado también antes con alguno de ellos y me han dicho, pues en realidad fue así. Me dije, desde luego no lo hago por la sociología, no lo hago por pereza dan esto hay que hacerlo por la Virgen, obviamente, ¿no? Porque después de estar toda la vida machacándola, pidiéndole cosas, hablando con ella, porque todos los cristianos tenemos una relación entrañable con, con, con María, pues cómo no le iba a hacer yo este regalo. Así que me lo planteé así, y bueno, pues ha sido cierto sufrimiento. Lo hablaba también antes con María Alicia: tener que pensar, tener que redactar. Cuando mando el primer borrador, no sé a los demás autores que les habrá pasado, cuando mando el primer borrador, me dice el profesor Pérez Adán que no se me ve a mí, que soy muy académica y que cito muchos autores. ¿Me autorizas a decirlo, no? Que cito muchos autores que se me vea más a mí. ¿Por qué lo digo? Porque estoy segura de que en el caso de los demás autores también ha sido una reflexión personal, un trabajo de introspección, un trabajo de, de, de pensar su propia relación con María para hacerle este regalo. Porque en realidad creo que lo que hemos intentado hacer todos es un regalo a la Virgen. Y luego, por una razón, también hay una razón muy potente que está muy bien expresada en la parte final de la introducción y es. La razón de que la dimensión religiosa del ser humano es una dimensión, podríamos decir que una dimensión más, como hay otras dimensiones, como la dimensión familiar, la dimensión laboral, la dimensión sexual, la dimensión el ser humano tiene muchas dimensiones, pero la dimensión religiosa es más que una más, es una, una dimensión especialmente importante porque nos liga con la trascendencia, nos liga con las, con las principales preguntas filosóficas, ¿no? esas típicas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Yo soy profesora de filosofía del derecho y en la primera clase de filosofía mis alumnos, para espolearlos un poco, porque ellos son todos positivistas y están pensando en el derecho positivo, en el derecho mercantil, en el derecho civil, en los artículos, en las leyes, les digo, bueno, ¿os habéis dado cuenta de que os vais a morir? Se quedan todos un poco perplejos, ¿no? Como diciendo, ¿esta qué nos está contando? Después de eso vamos a hablar en la clase de filosofía, de quiénes somos, a dónde vamos. Que hay más allá, que no hay, existe Dios, no existe, de todas estas cosas. Entonces, creo que la dimensión religiosa, efectivamente, es una relación, es una dimensión fundamental del ser humano que no se puede obviar, no se puede excluir de la sociedad, no se puede excluir de la vida pública y tampoco se puede excluir de la vida académica. Y dentro de la dimensión religiosa, para nosotros los cristianos, la figura de María es una figura absolutamente central. Yo he tenido que pensar en ella desde la perspectiva de género, que es un tema que vengo trabajando desde hace años y la verdad es que me ha dado auténticos quebraderos de cabeza. Pero como dice muy bien también el profesor Pérez Adán en la introducción, es una figura que tenemos que comprender si queremos comprendernos a nosotros mismos, si queremos llegar a comprender y a vivir bien, a tener una vida buena, a vivir bien nuestra propia humanidad. Bien, creo que ya hasta me he pasado el tiempo que se me ha concedido. Solamente quiero eh, animar a los que habéis, habéis sido tan amables de venir esta tarde a acompañarnos en la presentación de este libro, animaros a que realicéis una lectura, que disfrutéis con él, que os dé para pensar, para reflexionar y que sea, en la medida de lo posible, aplicable a vuestras propias vidas. Y no olvidéis que, por parte de los autores, es un regalo que le hacemos a la Virgen. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Quiero corregir porque creo que por dos veces dije Ana María y es Ana Paz. Sí. Eh, entonces, bueno, pues perdón por este desliz que, desde luego, no ha sido intencionado. Bien, pues a continuación voy a ser yo el encargado de hacer una presentación un poco más amplia, desde mi punto de vista, de la obra que estamos aquí comentando y presentando. En septiembre de 2017, ahora mismo comentaba con el profesor eh, Pérez Adán, en este mismo salón de la Facultad de Teología San Vicente Ferrar de Valencia, fue presentado el libro Sociología de la Experiencia Religiosa. Se trataba también de una obra colectiva realizada por menos autores, en concreto por los profesores Javier Aznar, Tomás Baviera, Javier Ros y el propio José Pérez Adán, que era además su editor. En aquella ocasión también tuve yo el honor de hablar sobre los objetivos y contenidos de aquel volumen, que aparte de su originalidad, poseían un tenor reivindicativo convergente en torno a la experiencia religiosa. Me explico. Por un lado, el libro quería contribuir a lograr una mayor presencia de las ciencias sociales, en especial de la sociología de la experiencia religiosa, en el currículo de materias de la ciencia teológica. Y por otras, defendía, frente a los discursos dominantes en la academia, la legitimidad científica de una sociología abierta no sólo al hecho religioso, sino a la experiencia religiosa. Han transcurrido 17 meses desde aquel evento y esta tarde... A la misma hora, en el mismo sitio y con el mismo introductor, por cierto, gracias por el privilegio, estamos presentando otro libro que, coordinado y editado de nuevo por el profesor José Pérez Adán, reúne a un grupo de especialistas, esta vez más amplio y universal. Diez autores, seis varones y cuatro mujeres que trabajan en nueve instituciones universitarias distintas, alojadas en cuatro países diferentes. El libro se llama Sociología Mariana. Tiene 212 páginas, esto le da también una cierta estética, vertebradas en torno a una introducción y ocho capítulos, y lo publica, como el anterior, EUNSA, en su colección Astrolabio, serie Ciencias Sociales. Por lo indicado, queda claro que estamos ante un trabajo que, que hay que inscribir en la senda inaugurada por aquella sociología de la experiencia religiosa y que, sin tapujos, ahonda ahora en la reivindicación de su espacio en el mundo de la ciencia social. Dice el editor de la obra en la introducción, y cito. Afortunadamente los intentos de proscribir la experiencia religiosa de los foros de discusión y reflexión social es cosa del pasado, pero todavía hay quienes repiten viejas consignas excluyentes al arguir que la etiqueta pública debe estar vedada a los que piensan que la creencia es compatible con la ciencia. Hasta aquí la cita. De entrada, pues, y antes de ponderar otras cosas, hay un valor a subrayar en esta sociología mariana. La consolidación y ampliación de un grupo de estudiosos de la sociología, aunque no todos, que por opción pensada y razonable siguen una línea de investigación que abre la ciencia social a las aportaciones provenientes de la experiencia religiosa cristiana. En este sentido, se nota con claridad que esta obra es el resultado de un proyecto compartido y asumido que va sumando fuerzas. Comenta el editor a este respecto en la introducción, rebajando su protagonismo en los logros del trabajo. Y cito, Este es genuinamente un libro colectivo. En la labor de edición y coordinación han participado todos los autores y el editor ha intervenido en los diferentes contenidos haciéndose responsable de los fallos que puedan detectarse. Las virtudes son, en todo caso, adscribibles al buen hacer y saber de los respectivos autores. Junto a este valor coral de la obra, se nota que estamos en el ámbito de la ciencia social, se halla el de la valentía a la hora de la elección del tema. María tiene un papel especial en la economía de la salvación cristiana. Sin embargo, no es sencillo perfilarlo con precisión y la amenaza del exceso o del defecto ronda la mariología desde su aparición como disciplina teológica independiente en el marco del mundo católico en el siglo XVII. Prueba de ello, por ejemplo, son, por una parte, las discusiones del último concilio en torno a si la figura de María debía tener o no un documento propio, o si debía de integrarse en el texto sobre la Iglesia, como a la postre se, de, se decidirá por un estrecho margen, es lo que hallamos hoy en el último capítulo, capítulo octavo de la Lumengencio. Otro ejemplo: si convenía o no a la Virgen el título de Madre de la Iglesia. Título al que finalmente Pablo VI, San Pablo VI, iba a dar carta de ciudadanía en el mundo católico. Y es que la mariología es una disciplina dinámica y muy viva. A pesar de las apariencias, no es precisamente, si se permite el juego de palabras, una de las marías en el currículum de la reflexión creyente. Y como puede intuirse por mis palabras. Se trata de una materia que continúa experimentando evolución. A este proceso complejo en el interior de la fe y su cultura se une, se une hoy en día otro factor que dificulta la aproximación al tema mariano. Nos referimos, claro, al auge de los movimientos feministas y de los discursos políticamente correctos sobre la mujer que marcan tendencia en la sociedad de nuestros días. Sin otros tiempos, el ideal de feminidad respondía a parámetros patriarcales que no le hacían justicia. Ahora la ideologización desde otros paradigmas de pensamiento impone modelos sociales femeninos que tampoco son los más logrados. Todo ello enrarece la atmósfera en torno a esta cuestión, alejando la serenidad requerida para hacer una reflexión ecuánime. Por eso, nos gustaría resaltar la valentía que los autores de la sociología mariana han tenido a la hora de elegir su campo de investigación. Ellos son conscientes del reto que afrontan y además lo hacen con la máxima honestidad intelectual, que lógicamente es fiel a su opción sociológica y claro, cristiana. Quizás eso creemos, esta valentía y esta honradez en el discurso debería ir acompañada de una interpretación teológica más afinada en torno a María y supuesto en la economía de la salvación para alcanzar mejor sus objetivos. Pero sobre esto, si les parece, volveremos más tarde. Dicho esto, ¿cuál es el objeto central de la sociología mariana? Pues nada más y nada menos, mostrar que María puede ser reveladora de una sociedad más humana en nuestros días. Es lo que se deduce de las palabras del coordinador en el pórtico mismo del volumen, cuando dice, y cito, una vez... Hace muchos años, en un país distante, un profesor dijo en clase, si Cristo revela el hombre al hombre mismo, María es la reveladora de la sociedad. No hay sociedad que pueda etiquetarse como genuinamente humana si no incorpora como meta colectiva lo que María ha regalado al mundo. Este libro, se subraya, trata de hacer honor a esas palabras en un tiempo en el que pueden entenderse más cabalmente. Hasta ahí la cita. Si prestamos atención en este objetivo, destacan dos cosas. El carácter revelador de lo social humano propio de la figura de María y el cumplimiento de esa función en el contexto actual. Dicho de otra manera, María puede iluminar la comprensión de lo social humano en esta etapa de la historia marcada por la crisis de la modernidad en la que se evidencia una deshumanización rampante. Por consiguiente, de la madre de Jesús, esa es la hipótesis, se pueden extraer valores y modelos capaces de alumbrar una construcción social generadora de una auténtica humanidad. Cito: Una sociología mariana puede desvelarnos claves que puedan sernos útiles e incluso necesarias para afrontar los retos que, como sociedad y también como iglesia, nos depara el fin de la modernidad. Y este objetivo, el de mostrar que María puede ser reveladora de una sociedad más humana en nuestro tiempo, no solo es formulado, explicado y descrito en el libro, sino que incluso muestra su aplicabilidad propositiva a lo largo de sus páginas, si bien, como se nos informa desde la presentación, esta sociología mariana a la que... Estamos haciendo el honor de presentar, tiene todavía un largo recorrido por delante y por eso hay que verla como un primer paso abierto, se dice, a ulteriores trabajos que puedan labrar caminos más amplios y seguros para la introspección social. Para dar cumplimiento a este objetivo, la obra traza su itinerario lógico. Nos vamos a permitir comentarlo con libertad. No sabemos. Sí, con acierto. En primer lugar, podemos fijarnos en cómo se dibuja el horizonte social y cultural sobre el que se quiera sentar la propuesta de la sociología mariana. Por una parte, en el primer capítulo, la autora la tenemos aquí y nos ha dirigido ya la palabra, en el primer capítulo se presentan tanto el concepto de religiosidad como la ya conocida distinción entre sexo y género. No olvidemos que hablar de María es hablar de la mujer y de lo femenino, para posteriormente explicar los tres posibles modelos de relación entre sexo y género. Nuestro libro opta por el modelo de la complementariedad, modelo armonizador sostenido por la figura de la igualdad en la diferencia frente al, paradig al paradigma caduco de la subordinación, que es patriarcal, o al igualitarista, cada vez con mayor preponderancia en el mundo occidental. Modelo, como sabemos, en el que el género se desvincula del sexo biológico. La autora del capítulo maneja con acierto la base que sostiene este paradigma de la complementariedad. Nos referimos al uso cabal de la figura de la igualdad en la diferencia, que no solo vale para comprender las relaciones entre sexo y género, sino también entre el hombre y la mujer y otras muchas cosas. En efecto, para el cristiano, la igualdad en la diferencia es un principio de referencia bíblica y de envergadura trinitaria. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza con una misma dignidad, pero en la distinción: varón y mujer. Ambos, pues, están llamados a reconocer la plenitud de su común dignidad en la vía de la complementariedad. Eso dice el libro del Génesis. Desde luego, no ha de pasar desapercibido para el creyente el hecho de que la unidad diferenciada entre hombre y mujer es un reflejo del misterio del mismo Dios Trinitario. Misterio de comunión, de unidad diferenciada de personas, que ha dejado su huella en todo lo creado, especialmente claro, en los humanos. Este hecho da a toda la realidad un tenor relacional que se ha de entender desde la clave del amor, de la comunión, de la comunión en el amor que es Dios. Esta clave no solo, por tanto, es de tenor personal, sino social e incluso ecológica, como recuerda el Papa Francisco en la Laudato SI. Algo de esto se atisba en este primer capítulo al que me estoy refiriendo. Además, nos parecen muy acertadas las afirmaciones que en él se hacen de que Jesús como María son modelos para, tanto para las mujeres como para los hombres y que las virtudes no tienen sexo. Por otra parte, y todavía en el trazo de la situación social contemporánea, podemos destacar también la rigurosa reflexión sobre la reinterpretación beberiana del ethos católico del capítulo séptimo. En ella queda explicada la urgente necesidad de un enfoque nuevo de las relaciones económicas y sociales más allá de los proyectos de la modernidad sostenidos por la razón instrumental. Proyectos estos que han fracasado y han extendido a su alrededor una gran deshumanización. Esta urgencia, por ende, ha de lograr dar paso a otra racionalidad que esté cimentada en la clave social del servicio. Una racionalidad que, siendo de entraña mariana, esto es lo que podemos encontrar allí, un paradigma racional de tenor diaconal. Digo que dar paso a otra racionalidad que, siendo de entraña mariana para los cristianos, Está en sintonía con otros planteamientos de principios similares, dice el autor, que creo que es Javier Ross, en este sentido. No se pretende presentar como novedoso un nuevo paradigma cristiano que haga frente al neoclasicismo económico, sino entroncar nuestro análisis con el de pensadores sociales que han dado pasos hacia el planteamiento del servicio como valor social decisivo a la hora de construir una sociedad de lo humano. por tanto, entiendo que desde esta, digamos, racionalidad, mariana, en lo social, es posible, naturalmente, dialogar con otros sociólogos que a lo mejor no encuentren, digamos, esta raíz en maría o en la experiencia cristiana. este último apunte descriptivo de la realidad social contemporánea abre, como se ve, a la aportación propiamente dicha de esta obra. La aportación, es evidente, tiene que ver con el paradigma virtuoso mariano, como se nos dice en el segundo capítulo, especialmente reflejado en la feminidad de las mujeres santas, tercer capítulo, paradigma de virtudes asociadas a María, como el servicio, la paz, la virginidad y la maternidad que poseen una nítida proyección social, dice el capítulo 5, que de una manera concreta, dicha proyección, puede ser percibida, por ejemplo, en el auge del religamiento que manifiesta la devoción mariana, tal y como se muestra la atracción creciente ejercida por nuevos santuarios en torno a María a lo largo de la geografía de todo el mundo. Así nos lo explica el capítulo cuarto y el capítulo 6. Esta influencia social creciente es tan grande que María se ha convertido en un icono mediático, se nos dice. Yo me atrevería a decir influencer de Dios. Bueno, lo ha dicho Francisco la JMJ de Panamá hace escasos días. Que marca tendencia en un grado que admite pocas comparaciones. Por consiguiente, María, así termina el octavo y último capítulo del libro, es una propuesta comunicativa que ha de ser aprovechada para el nacimiento de un nuevo orden social. Pues bien, resumidos someramente y a nuestra manera, repito, no sé si con acierto, los contenidos que vertebran esta sociología mariana, me gustaría volver al matiz que dejamos pendiente al hablar de la valentía y honradez con la que el libro aborda tema tan rico, complejo y además ideologizado. Aseveramos más arriba que creíamos necesaria una interpretación teológica más afinada en torno a María y supuesto en la economía de la salvación para que el resultado final del proyecto sea más redondo. Voy a tratar de explicarme. Aunque la obra deja asentado con rotundidad que para el cristiano el modelo de perfección humana está en la persona de Jesucristo, esto se dice varias veces, incluso en la nota primera de la página 114 de manera muy específica. Es decir, la humanidad que revela al hombre el sentido de su humanidad es la de Cristo. En algún momento la lectura de ciertos pasajes del libro podría dar la impresión de que se desliza, que la perfección humana que resalta la experiencia cristiana, sobre todo en el orden social, se encuentra de un modo frontal en María de Nazaret. Y eso entendemos no sería correcto. Es cierto que María conduce a Cristo, como reza el viejo axioma espiritual, a Jesús por María. Pero si nos atenemos al orden teológico y al sentido de las cosas, hay que tener presente que para que María lleve hacia su Hijo, primero ha de ser llamada por Él, estar abierta a Él, dejarse hacer por Él. Cristo es la palabra que María coge y es la palabra de la que ella es discípula. Desde el punto de vista diacrónico fue la necesidad de profundizar en la fe cristológica en la fe en Jesucristo la que hizo posible el arraigo creciente de los textos marianos en el Nuevo Testamento y esto es observable si ustedes leen el Nuevo Testamento y comienzan por los libros más antiguos, por los primeros que se, no encontrarán ninguna referencia a María a medida que va trans, transcurriendo el tiempo, son los autores neotestamentarios, perciben la necesidad de volver a María, pero porque quieren explicar la fe en Jesucristo, porque es la fe en Jesucristo la que hace necesaria volver a María. En este sentido, es la fe en Jesús la que conduce y descubre el puesto de María en la economía de la salvación antes que ella pueda en efecto llevarnos hasta Él. Con otras palabras, la primacía en el orden cristiano siempre viene de Dios, del Dios encarnado. Y la cristología es la que hace posible la mariología. Jesús lleva a María y por eso es posible ir por María a Jesús. Esto quiere decir que las virtudes sociales que María desvela y encarna son, antes, virtudes presentes en la humanidad de Jesucristo y de manera especial el servicio que es la clave de bóveda de su ministerio público y de la vida cristiana. No he venido a ser servido, sino a servir quien quiera ser el primero, que sea el último, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Es verdad que en la mujer el servicio, el cuidado y el acompañamiento son cualidades notorias que humanizan y crean a través de la célula familiar una comprensión de lo social que ha de ser considerada en todo su valor. También es verdad que estas cualidades van unidas de una manera natural a la condición maternal de la mujer. No obstante, no deja de ser cierto igualmente que la experiencia de fe cristiana reclama a todos, hombres y mujeres, la asunción de este lado maternal y femenino de la virtuosidad humana y social que se acentúa en María. Recordemos que una vez al maestro de Nazaret Perdón, recordemos que una vez el maestro de Nazaret preguntó al ser advertido de la presencia de sus familiares en la puerta donde se hallaba, ¿quién es mi madre? Y afirmó, mi madre es quien escucha la palabra de Dios y la cumple, como hizo María, claro. Todos los cristianos, sin ningún tipo de distinción, estamos llamados a ser madres de Cristo. Naturalmente nosotros, varones o mujeres, de una manera distinta, espiritual. Esa maternidad común explica la misión, el testimonio y la predicación cristiana y eclesial, que nacen de un dejarse transformar por Cristo, que es la palabra, como hizo María. Por eso, lo que María, la Iglesia y los cristianos entregan a la sociedad es la humanidad del Verbo de Dios como fuente de un nuevo orden personal, social y cósmico. El reino de Dios, que ya ha comenzado. Y que ha de llegar a su plenitud. Esto aclara, nos, creo, el lugar de María, nuestra fe. Ella es el prototipo de discípula, figura de la Iglesia, pedagoga y maestra en el seguimiento de Jesús. De ahí su cualificación para enseñarnos a todos en su humanidad femenina. ¿Cómo se puede ser cristiano o cristiana? ¿Y cómo desde esta condición, con sus matices dentro de la figura de la unidad diferenciada y el modelo de la complementariedad, irradiar valores que faciliten el crecimiento de una sociedad humana coherente con ellos? Una precisión más en relación con esto. Lo dicho, desde luego, no niega ni el puesto privilegiado de María en la economía cristiana, ni el carácter único de su maternidad, que no es espiritual solo, sino biológica que además alcanza toda la humanidad, mujer, ahí tienes a tu hijo, y que esta singularidad precisamente es la que explica su referencialidad y el especial reconocimiento que se le tributa a la reflexión creciente en la celebración de la fe y en la religiosidad popular. Referencialidad, significatividad, que tienen sin duda una proyección social muy interesante como se estudia y se presenta. En esta obra de sociología mariana. Junto a esto, también creemos que sería provechoso para el objetivo del libro entablar un diálogo más hondo entre sociología, antropología y teología a propósito del valor y del significado de la religiosidad popular. Dice Francisco, el Evangelio Gaudium, que es un lugar teológico. Cuestión evidentemente implicada de lleno en el tema de la devoción mariana y los santuarios. Bueno, nada más. No me quiero alargar, pero termino con tres cosas. Primera, felicitar de verdad a este grupo de investigación sociológica por el proyecto y el trabajo realizado, que tiene forma de libro que hay que comprar y leer, claro, o basta comprar, porque entonces, ¿verdad? Pues no, no cumple su objetivo, tiene que, que llegar, ¿verdad? Y tiene que ser asimilado. Dos, animar a este grupo de investigación a seguir y ahondar en la beta que han encontrado en el campo de la sociología y en esta facultad pues tienen su casa para lo que necesiten y tercera agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta tarde y sobre todo su paciencia muchas gracias bien y como hemos indicado en un tercer momento vamos a darle la palabra al editor y coordinador de esta obra el profesor Pérez Adán. Muchísimas gracias, don Vicente, por la cordialísima acogida, segunda vez, y, y por las palabras. Yo si eh, he de empezar por algún sitio, pues eh, siempre lo hago porque no lo he hecho antes por pedir perdón a los autores, ¿eh? al resto de eh, coautores del libro, porque como editor, pues uno a veces eh, se siente en la obligación de, de importunar con plazos, con eh, condiciones y, y a veces pues uno siente que que lo hace pues, con, demasiado, eh, con demasiado imperio. ¿no? O sea que me perdonáis. ¿eh? Os, hay algunos autores ahí en, 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 en la sala y, y a mi colega aquí en la mesa, pues eh, perdón ¿eh? Por, por, por ese empuje. ¿no? Y junto con el perdón, pues daros también las gracias ¿Eh? por por unos trabajos excelentes eh, que hacen que este editor pues, se sienta orgulloso eh, en la medida que cabe de, de la obra. ¿no? Eh, me siento también en la obligación de explicar el génesis, de la génesis del, de la misma. Este, como muy bien se ha dicho ya, este trabajo colectivo Va en la estela de una obra que se llama Sociología de la Experiencia Religiosa, que presentamos también en esta sala. Y Dios mediante, pues es un camino que se va a seguir trabajando. De hecho, ya estamos trabajando en la siguiente, eh, y puede que también salga este año el. el, el el siguiente trabajo. Eh, como muy bien ha apuntado don Vicente, eh, estos, estos trabajos, eh, sí, uno de los logros que pretenden es establecer un diálogo interdisciplinar entre disciplinas que, desgraciadamente, han estado muchas veces alejadas. No debería de ser así. Y en la medida en que este trabajo contribuye a que voces eh, que tratan un mismo tema, pero desde diferentes perspectivas, se oigan en un foro común, pues en esa medida será un trabajo fructífero. Efectivamente, se trata de un peldaño más en la sociología de la experiencia religiosa. Eh, pues empezó un camino, la sociología mariana, pues es un peldaño que subimos en ese camino y vendrán más, es un trabajo en progreso. Y quisiera apuntar eh, qué cosas pueden venir en el futuro. Eh, a mí me parece que la aportación que este trabajo o esta perspectiva que eh, tiene la sociología a la hora de tratar el tema religioso, pues, puede ser particularmente significante, pienso yo, eh, pues para eh, entender mejor o explicar mejor eh, algunos de los puntos de la doctrina social de la Iglesia. En concreto ...una de, las, de los motivos por los que cuando eh, Javier Aznar, aquí presente, habló conmigo para eh, sacar este libro... Eh, eh, ...la consideración de apuntar a elaborar una economía mariana que fuese alternativa a la economía neoclásica vigente... ...pues fue un cebo que, eh, en el que piqué. Y todavía me parece muy atractivo el objetivo de transformar el beneficio, que es uno de los pilares en los que se asienta la así llamada economía ortodoxa, transformarlo en servicio. Eso sería cambiar de cabo a rabo el sistema económico vigente. Y me parece que esa contribución entre comillas, Mariana, a la economía, pues también alumbraría caminos para la doctrina social de la Iglesia, para explicársela un poquitín mejor en el mundo académico al menos. Y quería terminar mencionando un tema que está en la opinión pública actual y en el que también estamos trabajando, a ver qué sale de allí, eh, y me refiero... A una posible opción mariana. Se ha hablado mucho en la prensa, eh, creo que se presentó aquí en Valencia hace un par de meses, el libro de La opción benedictina, lo presentó el señor cardenal con el autor eh, Dreher. Ah, ahí hablaba de la necesidad que tenemos los cristianos de hacer frente a una cultura pagana, de alguna manera blindándonos, ¿eh? construyendo unos muros que nos protejan del de paganismo imperante. Una opción mariana, ah, pienso yo, eh, con el mismo objetivo, impulsaría una... Eh, una, diría que separación cultural, un irse del paganismo, pero sin moverse del sitio. Un tratar de impregnar eh, las vidas de los cristianos de esos valores que están en María, que es bueno que resaltemos, que están en contradicción con gran parte de los valores de nuestra sociedad o de los valores que imperan en nuestra sociedad. Hemos mencionado algunos en la economía, aquí en el libro mencionamos algunos otros y me parece que los cristianos hemos de eh, tener el suficiente coraje y la suficiente valentía como para pensar que realmente podemos transformar la cultura actual, hacerla más cristiana es, en mi opinión, hacerla también más humana. Y en ese, en ese esfuerzo estamos. La contribución que nosotros hacemos, pues la hacemos desde la academia. A veces uno es escéptico de lo que los académicos podemos hacer, pero, pero bien, ese es nuestro trabajo. Quizá no podemos hacer otra cosa. Es una siembra que esperemos que dé fruto. Eh, si no, muy pronto, pues a lo mejor un poquito después. ¿no? Y nada más, eh, vuelvo a, a agradecer a don Vicente por su acogida y por sus palabras, y a los asistentes por haber venido. Y, y abrimos el, el diálogo si hay algunas preguntas que alguien quiere hacer. Ahí en la sala hay también algunos otros autores. Que pueden contestar y que además pueden preguntar. ¿Eh? Javier y María Alicia. Javier está ahí, María Alicia está allí. No sé si veo a alguien más. No. no. Pues en efecto, queda abierto este turno de, de, de palabra, de diálogo. ¿Quién es? Javier quiere intervenir. Sí, vale. Gracias. Eh, muy amables también por la presentación y a don Vicente por acogernos esta casa, evidentemente, siempre abierta. Y, y yo, sí, yo sí que quisiera preguntar, se si ha hablado de la opción mariana, es algo que últimamente me está rodando mucho por la cabeza, después de leer el libro de la opción benedictina y reflexionar también sobre la opción Paulina que es una salida a la evangelización más abierta. Lo de la opción mariana, es decir, que, que, que se pudiera concretar con más detalle. Con más detalle. Porque claro, estamos aquí en un momento de que aparentemente de una encrucijada que afecta a lo social, ¿no? Un momento, parece que todos intuimos como, como trascendental de la historia. Eh, la opción benedictina, se ha dicho muy bien, es... El, las pequeñas comunidades referenciándose a sí mismas en su fe y apoyándose a sí mismas para. Ah, vale. para, para no sucumbir ante la secularización rampante. ¿no? La opción. Eh, paulina. efectivamente. esta salida, esta misión de la iglesia hacia el mundo qué tan necesaria es y tan bien ha hecho. Pero concretar más en, en esta opción, Mariana, si, si puedes. Y a Ana Paz, me gustaría, desde tu visión, desde tu capítulo, que para mí te, te digo que es realmente interesante. Hoy en día que tanto se habla del género, de decir qué aportamos como novedoso aquí. Porque la gente ve lo del género, el sexo, tal, y ya sabemos la confusión que hay hoy en día. Y ¿eh? como novedoso, tú consideras que aportamos en este libro. Como idea, podemos decir que sea una idea que pueda entrar en diálogo con este ambiente actual. También de la ideología de género. De... Eh, no es la primera vez que me hacen esta pregunta de si se puede concretar más esto de la opción mariana. Hoy ya me la han hecho varias veces. Eh, la respuesta es no. Eh, te voy, pero voy a explicar por qué. ¿eh? Eh, la opción paulina de la que has hablado y la opción benedictina de la que habla Dreher eh, son una mirada a algo que realmente ha existido una mirada al pasado y una mirada al pasado presente, más o menos, en el tema de la opción Paulina. Cuando, eh, por el contrario, la opción Mariana es una mirada al futuro. No sabemos qué es lo que hay en el futuro. Eh, el futuro es desconocido. Lo que nosotros estamos haciendo, eh, si acaso, pues es eh, eh, marcar el terreno y empezar a hacer los cimientos. Pero quien quiera ver ya el edificio no lo va a ver. No sabemos qué es lo que va a haber ahí. Está nuestro deseo de edificar algo, tenemos las herramientas, tenemos el trabajo para hacerlo, pero todavía no está hecho. De ti, de mí, de mucha gente, pues depende que ese edificio, esa opción mariana, se construya. En la realidad, eh, la, la opción benedictina ya está construida y la opción paulina, de alguna manera también, se, se trataría de, como de reformar un edificio, ¿no? que, que se ha deteriorado, deteriorado, pues, por el paso del tiempo o porque se ha destruido, pues, muy bien. Pero con la opción mariana tenemos que construir algo, de nue algo nuevo. Es... es eh, Muchas de, las, de los valores marianos de los que hablamos en el libro, desde el punto de vista social, están por estrenar. He mencionado el de la economía, por ejemplo. O sea, una, una economía de verdad, que sea una economía servicial, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, es algo novedoso. Tú vas a una facultad de economía, yo estoy enseñando en la facultad de economía 20 años. Vas allí y hablas de esto, y es que, bueno, se ríen un poquitín, pero, pero es que no te entienden. O sea, no entienden cómo Explicas y entonces empiezan a entender. Estamos en, esa, en ese trance ahora mismo. En, eh, estamos empezando a construir el edificio. Eh, y. Hombre, el, el, la necesidad eh, sí que creo que, que es algo que, que se ve. Eh, estamos en un momento de cambio de época, de fin de la modernidad. Eh, eh, en esto sí que hay acuerdo, eh, que nuestra cultura eh, está en su epílogo. ¿Qué vendrá después? Lo único que sabemos es que vendrá algo que será distinto. ¿Eh? Y, y aquí nosotros estamos proponiendo algo, pero no, no lo tenemos ya hecho porque ese después no ha llegado. Esa es la, la diferencia. ¿no? Bueno, Javier me ha sorprendido, no esperaba la pregunta, pero yo tengo que empezar. Eh, diciendo que no soy ni socióloga ni teóloga, que yo el tema lo he tratado desde la perspectiva que conozco, que es la perspectiva de la filosofía jurídica. Bien, el tema del género a mí me interesa muchísimo y lo primero que me gustaría decir es que hay una confusión entre ideología de género y perspectiva de género. Yo hablo desde la perspectiva de género, que me parece que... Aunque la perspectiva de género ha nacido quizá en ambientes académicos e intelectuales con los que no comulgo demasiado, sin embargo, tengo que decir que se ha convertido en un instrumento de análisis no solo sociológico, sino también jurídico, económico, social, etcétera, etcétera. Un instrumento de análisis de, de, del género humano absolutamente imprescindible, porque además eh, ayuda a desligar. lo que es el género del sexo, el género sería lo construido, el género sería lo cultural, lo adquirido y por tanto modificable. El problema es cuando el género se atribuye en función del sexo. Ese ha sido un poco el problema del patriarcado. Cuando se ha querido atribuir a las mujeres determinados comportamientos sociales por razón del sexo. sin tener en cuenta que tenían las mismas capacidades, sin, sin pararse a reflexionar no solo en la igual dignidad, sino en la igual humanidad que existe entre varones y mujeres. Bien, eh, ¿qué, ¿qué aportamos? ¿no? Desde, ¿Qué tratamos de aportar? Pues yo he empezado a reflexionar sobre estos temas, ¿no? porque cuando yo pensaba en, en la perspectiva de género y cuando estudio los distintos movimientos feministas y cuando defiendo la igualdad de la mujer y defiendo este modelo de la complementariedad, pues me doy cuenta que el modelo de la complementariedad lo estamos tratando de construir eh, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista filosófico, es decir, que falta todavía mucho que profundizar. Entonces, cuando, cuando el profesor Pérez Adán me propone un paso más allá y me dice género y religiosidad, pues yo empecé a pensar, empecé a reflexionar con miedo a soltar auténticas energías que digo, bueno, es que yo, no siendo teóloga, me da miedo a ver qué es lo que voy a decir aquí y si se va a entender. ¿no? Entonces, lo, lo que sí que ya voy vislumbrando es a María como modelo de humanidad, tanto para varones como para mujeres. Eso me parece muy interesante, porque sí que se ha hecho caer en el error histórico, y me hizo caer el profesor Pérez de pensar que Jesucristo es el modelo para los varones y María es el modelo para las mujeres. No, pues precisamente desde los estudios del género lo que se ve es que Jesús es un modelo tanto para varones como para mujeres y María es modelo tanto para varones como para mujeres. ¿no? Creo que por ahí va un poco. Entonces, habría que profundizar muchísimo más, me parece un tema apasionante, un tema bonito. Habría que profundizar porque, eh, claro, no es lo mismo ser varón que ser mujer somos iguales pero somos diferentes, se tiende a confundir, se tiende a pensar que lo contrario de igual es diferente y lo contrario de igual es desigual. Lo contrario de diferente es idéntico, uno solo es idéntico a sí mismo y es diferente de todos los demás, ¿no? Pero claro, la diferencia de ser varón y ser mujer en la religiosidad pues también tiene que verse de alguna manera, yo todavía no he profundizado demasiado. Pero no trata de la misma manera, porque uno trata a Dios desde su humanidad como varón o como mujer, porque se es varón o se es mujer, en, en, en plano de igualdad. Entonces, lo que me he planteado es si existen diferencias a la hora de tratar a Cristo, una mujer que un hombre, si existen diferencias a la hora de tratar a María, por la religiosidad es la relación con, con la divinidad, la relación con Dios, si existen diferencias a la hora de tratar a María siendo mujer o siendo varón. Entonces, de momento la única conclusión que tengo clara es que María es modelo para varones y para mujeres, ¿no? que ese servicio que es María, esa dimensión de servicio que encarna también María, es tanto para mujeres como para varones. Y eso se ve muy bien en la complementariedad y en la reciprocidad, porque esa complementariedad y esa reciprocidad exigen un servicio común y un servicio recíproco, no que haya alguien que sirva y alguien que se deja servir sino que esa complementariedad exige que no solamente en el ámbito de la familia, sino en el ámbito social, el servicio sea también complementario. De todas maneras, son reflexiones que tengo todavía muy incipientes, que están más en grado de intuición que en grado de desarrollo, pero yo creo que, que por ahí va la línea. No sé si he respondido a tu pregunta, pero esa me parece que podría ser la aportación en la que habrá que profundizar y tendrán que ser muchas cabezas las que se pongan a pensar sobre estos temas que están muy incipientes todavía. Bueno, yo lo que quizá podría no sé, añadir como complemento también a nivel intuitivo es que me, lo he querido expresar porque cuando lo leí precisamente en tu aportación me pareció, me pareció interesante que este principio de la complementariedad, que es el principio de la comunión y por lo tanto es el principio de la fraternidad, es el principio de, del servicio, es el principio en fin, de, de todas estas virtudes que son cristianas, que son marianas, que son benedictinas, que son paulinas, que son dominicanas, que es, me explico. ¿no? Eh, bueno, pues es precisamente, todas ellas nacen del misterio de Dios en el que creemos, y sí, ahí, ahí está la clave, que nuestro Dios es, es precisamente una unidad diferenciada. De manera misteriosa, que no sabemos de qué manera eso lo podemos nosotros eh, es, no sé, poder explicar, pero que ese misterio de la, de, de la comunión, de la unidad diferenciada, bueno, pues lo ha, es, ha dejado su huella al crear, pues en todo lo creado. Por lo tanto, también el orden, el orden social, el orden de lo humano, el orden de la realidad natural, todo está marcado por, por, por esta por esta clave. ¿no? Que, que tiene evidentemente diversos grados. ¿no? no es lo mismo esa unidad diferenciada en Dios que la unidad diferenciada entre el hombre y la mujer, que, que en fin, que cómo entendemos en la Iglesia esa unidad diferenciada, porque la Iglesia también es un misterio de unidad diferenciada, y, y finalmente la salvación. La perspectiva de nuestra salvación es la comunión, por lo tanto es formar parte de esa unidad diferenciada con Dios mismo sin confundirnos con Dios, porque eso sería panteísmo, pero de alguna manera, pues tener… Entonces, que me parece que, que hay ahí bueno, pues, un filón que ofrece la perspectiva cristiana, que creo que en esta perspectiva sociológica y mariana, y sobre el sexo y el género, y otras muchas cuestiones, puede ser, puede ser interesante. ¿Puedo añadir algo simpático? para descansar un poco porque nos hemos puesto muy filosóficos. Eh, eh, si se lee bien el Génesis, me daba miedo decirlo porque delante de un teólogo de prestigio, pues... Pero yo últimamente estaba leyendo el Génesis para escribir el artículo siguiente que escribía este, ¿no? Porque me pidieron que escribiera sobre la mirada femenina y la mirada masculina en temas de bioética, ¿no? Entonces yo partí del Génesis y esa unidad diferenciada se ve en la creación, como muy bien acaba de explicar don Vicente. Entonces, se ve que somos iguales, pero que somos diferentes. Entonces, para explicar por qué si sí somos iguales y somos diferentes. Bueno, y el cristianismo, la noción de igualdad y de igual dignidad en la historia del pensamiento humano, la introduce los estoicos, hacen sus pinitos, pero quien la introduce es el cristianismo. Lo que pasa es que tarda muchísimo en, en cuajar, tarda muchísimo en entenderse. Y luego, por otra parte, somos una naturaleza caída. Entonces, la subordinación o la sumisión de la mujer al varón durante siglos se puede explicar por eso. Entonces, hay un profesor italiano, un catedrático italiano de filosofía del derecho, que de una manera muy simpática, cuando hablamos de, estas, de estos temas, ¿no? de la, del patriarcado y de la sumisión de la mujer al varón, dice, ah... El pecado original. <laughs> es verdad, yo creo que, que la, la desigualdad entre todos los seres humanos, o que nos tratemos con desigualdad y no acabemos de tratarnos con igualdad, es el pecado original. Es que al final es el pecado original, ¿no? el no tratarnos eh, con, de acuerdo a esa común humanidad, eh, su origen está en el pecado original. Claro, esto decirlo en determinados ámbitos académicos, pues te miran con una cara que te quedas diciendo bueno estaré diciendo una tontería no no yo estoy realmente convencida de que el origen de, de los males del mundo y, y uno de los males del mundo ha sido pues la milenaria sumisión y de, de la mujer al varón se encuentra en el pecado original sí una Pensaba, me he olvidado decirle a Javier algo, ¿no? y, porque sé si en lo que estás trabajando ahora, una, una aportación que me parece original del, del, del libro es eh, hacer eh, sociología de la religión desde dentro de la creencia. ¿no? Um, y yo extrapolo también al resto de disciplinas, o ¿no? de muchas disciplinas, ¿no? eh, ese, esa especie de, de, eh, como de condición que se ha puesto para eh, el creyente eh, que, como que se le dice bueno, tú para, para ser un buen sociólogo ¿eh? tienes que poner al margen tu fe. Tú, para ser un buen filósofo, tienes que poner al margen tu fe. Tú, para ser un buen jurista, tienes que poner al margen tu fe. No es verdad. No es verdad. Se puede hacer muy buena sociología desde dentro de la fe. Y se puede hacer muy buena sociología religiosa desde dentro de la religión. Puede parecer que lo que estoy diciendo pues, es, eh, es lo más lógico, ¿no? pero eh, uno va a un congreso de sociología de la religión y se encuentra con que efectivamente se hace casi toda la sociología de la religión que se hace hoy en día, se hace desde fuera de la religión, desde fuera de la creencia. Y en ese sentido me parece que, lo que tú estás trabajando ahora, próximamente vas a trabajar, y lo que de alguna manera pues, está reflejado también en este libro, pues es una aportación eh, original, diferente y a mi juicio, pues eh, necesaria. Bien, pues si no hay nada más, pues una vez más, pues el congratularnos por la aparición de este libro, que como se nos ha anunciado. Pues es un peldaño más de otros que sin duda van a venir dentro de, de bueno pues de una opción que ahora mismo estaba siendo explicada una opción de por qué no la experiencia religiosa en concreto cristiana no puede eh, formularse en el mundo de la academia en este campo en este caso en el campo también de la sociología para ver lo que puede aportar. Desde una inspiración, desde un modelo, desde una cosmovisión, desde una experiencia que puede, verdad, aportar ¿no? a, a, la, a la ciencia o, o a la realidad en, de, en definitiva que la ciencia intenta, intenta también conocer y expresar. Agradecer esta aportación, animarles a que sigan adelante y también, pues, a todos ustedes la presencia aquí esta tarde y esperemos pues que tengamos oportunidad de encontrarnos pronto en otra ocasión. Muchas gracias.